¿Qué tal, amiguitos? Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a esta escuelita dominical del Camino Kids. Nos da gusto ver que muchos de ustedes ya se han conectado. Y bueno, pues el día de hoy vamos a celebrar algo muy importante, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que esta semana estamos recordando lo que hace muchos, muchos años atrás el Señor Jesús vino a hacer aquí en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dar su vida por todos nosotros. Y bueno, el día de hoy estamos todos aquí ya listos para comenzar nuestra escuelita. Espero que ustedes también ya estén listos y listas, ya estén despiertos, ya estén levantaditos. Y lo importante que vamos a hacer hoy, ¿qué va a ser? Vamos a orar. Cierren todos sus ojitos y vamos a dar gracias a Dios por este nuevo día. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros, nos has guardado, nos has cuidado. Tú nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor. En esta mañana, Padre, te pedimos que tú nos bendigas, nos guardes, nos ayudes. Que tú seas con nosotros, Padre Celestial. Que tu presencia, bendito Dios, esté en nuestros corazones y en nuestras vidas. Usa las vidas de las maestras y mi vida, Señor. Está en tus manos, Padre, para que tú, Señor, les hables a los niños a través de nosotros. Permite que cada niña y cada niño, Señor, abra su corazón, su mente, Señor, y pueda entrar la palabra ahí y ahí quede, Señor, para que después dé fruto. Gracias te damos por todo, Señor. Quita también toda distracción y todo lo que pudiera venir. En tus manos dejamos todo y esta escuelita está en tu nombre. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, niñitos. Bueno, pues espero que estén todos listos y ahora párense, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios esta mañana. Que Dios les bendiga. En un ratito más nos vemos. Nuestra hermana Miriam va a estar con ustedes. Hola, chicos. Pues vamos a empezar a alabar y a glorificar a nuestro Dios. Y este canto se llama Jesús Resucitó. ¿Sí? Y pues todos vamos a estar ya pues muy contentos, muy alegres, porque este día es un día muy especial. ¿Sí? Empezamos nuestro canto. Jesús este mundo habitó, mas el perfecto fue, santo y sin pecado. Milagros nos mostró, fue el reflejo de su Padre. Mi pecado él llevó, en la cruz él se entregó. Pero al tercer día, cuando nadie lo espera, ¡gracias!
salió victorioso. Todos saben que tenemos un Dios vivo. Amén, gloria a Dios, si es verdad, un Dios vivo tenemos nosotros. Pero al tercer día, cuando nadie lo esperaba, la piedra fue movida y la tumba él venció. Vamos a ver una clase muy importante y muy hermosa. Vamos a poner mucha atención y vamos ahora con nuestra hermana Claudia, que es la que nos va a dar nuestra clase de hoy. Hola chicos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto que estén ya conectados para aprender más de la palabra de Dios. Pero no se les olvide compartir de este video para que muchos de sus amiguitos o familiares aprendan también de Jesús. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cosas vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de eso, yo les quiero contar una historia. Esta era la historia de Toñito y de Pati. Estos niños un día se salieron a jugar y empezaron a jugar con sus pelotas. Ellos querían salir a jugar. Pero en donde ellos vivían, las calles eran muy estrechas. Entonces no había lugar, mucho lugar en donde jugar. Pero Pati le dijo a Toñito, oye Toñito, no hay que jugar muy, no aventar, que aventar muy fuerte la pelota porque podemos romper algo. Pero Toñito le dijo, no, no pasa nada, no pasa nada, vamos a seguir jugando. En una de esas, Toñito lanzó la pelota muy, pero muy fuerte. ¿Y qué creen que pasó? Que la pelota se fue a estrellar a la ventana de la casa del señor Ramírez. Se rolló, que se rompió aquella ventana. Toñito y Pati se quedaron así sorprendidos y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No se podían esconder para decir, nosotros no fuimos, no. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que el señor Ramírez estaba parado afuera de su casa. Así que pues no se podían esconder. Así que agarró el señor Ramírez, se acercó con Toñito y con Pati, pero se dirigió a Toñito y le dijo, ¡ay, Toñito, qué imprudente has sido! ¿Sabes que aquí no se puede jugar fútbol? ¿Por qué estuviste jugando con tu pelota? Mira, ya rompiste mi ventana y esa ventana es muy, muy costosa. Esa ventana te va a costar 1,000 pesos. ¡Oh! Dijo Toñito, ¿y de dónde voy a sacar esos 1,000 pesos? Pues yo no sé, le dijo el señor Ramírez. Tú me vas a pagar esa ventana porque por tu imprudencia de estar jugando aquí en la calle, me rompiste mi ventana de mi casa, así que tú me la vas a pagar. Tú vas a ver cómo. Yo voy a ir, la voy a comprar y te voy a dar la nota y tú me vas a ir pagando. No te digo que me des los 1,000 pesos todos juntos. Tú me vas a ir dando conforme vayas teniendo hasta que toda la cuenta esté totalmente pagada. Agarró Toñito y con tristeza dijo, bueno, está bien. Y le dijo a Pati, ay Pati, ¿ahora cómo le voy a hacer? Tengo ahí un dinero guardado, que era el que iba a ocupar para irme de campamento, pero creo que no me voy a ir de campamento. Voy a tener que pagarle ese dinero al señor Ramírez, así que eso que yo tenía guardado, se lo voy a dar. Y pues ahora yo creo que me voy a ir al mercado a ayudar a las señoras con las bolsas o a lavar carros. Voy a ver cómo le hago para poder yo pagar esa ventana. Le dijo Pati, pues sí, yo te dije que no jugáramos y tú me dijiste, no pasa nada. El papá de Toñito nada más los observaba y no dijo nada. Nada más, no crean que le dijo al señor Ramírez, no, no va a pagar nada. No, el papá de Toñito le dijo, ni modo, Toñito, tienes que aceptar.
tienes que aceptar que tienes que ir a apagar esa ventana. Así que vamos a ver cómo le vas a hacer. Pues ya agarró Toñito y se metió y empezó a contar sus monedas que tenía juntadas para el campamento. Dijo, bueno, pues aquí tengo 60 pesos, pues voy a empezar a trabajar. Y así toda la semana empezó Toñito. Iba al mercado a ayudar a las señoras con las bolsas, a lavar carros. Su mamá le dijo, me vas a ayudar aquí a lavar los trastes y yo te voy a dar también un dinero. Su papá le dijo, tú me vas a ayudar a regar las plantas y te voy a dar. Así que Toñito andaba viendo cómo le iba a hacer para pagar esos 1,000 pesos que él no tenía, pero él dijo, lo voy a pagar. Así que cada 8 días, cada sábado iba y le tocaba al señor Ramírez y le decía, señor Ramírez, ahora le traigo 80 pesos, ahora le traigo 100. Y el señor Ramírez en la nota de donde él había comprado, que le habían dado en la tienda donde había comprado el vidrio, ahí iba anotando. Bueno, Toñito, hoy me diste 80 pesos, hoy me diste 200, y así, semana tras semana tras semana. Había veces que pues nada más le daba 10 pesos, 15 pesos, pues porque no tenía algún trabajito extra que hacer Toñito. Y a lo mejor Toñito, hijo de haber dicho, ay, estoy bien cansado, ya no quiero trabajar. Ay, ese dinero me hubiera comprado unos chocolates. Hijo, ya no voy a ir al campamento. Pudieron pasar muchas cosas por la cabeza de Toñito. ¿Pero qué creen? Que un día Toñito solo había juntado 20 pesos. Fue y le tocó al señor Ramírez. Señor Ramírez. Y agarró el señor Ramírez y le dijo, sí, dime, Toñito. Vengo a darle, pues ahora nada más le voy a dar 15 pesos porque no pude juntar. A ver, Toñito, sacó el señor Ramírez la nota y empezó, le dijo, está bien, Toñito, ten. ¿Y qué cree? Que le dio a Toñito, le dio la nota. Y en esa nota que el señor Ramírez le dio a Toñito, hasta abajo le puso totalmente pagada. Decía aquella nota, totalmente pagada. Agarró Toñito y dijo, oiga, señor Ramírez, pero si yo todavía apenas le llevaba 450, todavía me faltaba mucho. ¿Cómo que mi cuenta ya dice totalmente pagada? Eso es imposible. Y agarró el señor Ramírez y le dijo, no, Toñito, ¿qué crees? Alguien pagó la deuda por ti. ¿Pero quién, señor Ramírez, quién? El señor Ramírez le dijo, ¿qué crees? Que esa persona me dijo que no lo dijera. Es un secreto que tengo yo que guardar. Pero tu cuenta está totalmente pagada. Toñito, imagínense qué emoción le dio a Toñito. Toñito saltó, brincó, gritó. ¡Ay, qué padre! A lo mejor, ¿verdad? Y fue y corrió y se encontró a Pati. Le dijo, Pati, ven, ven, ven. Mira mi nota, dice totalmente pagada. Agarró Pati, vio la nota y sí le dijo, ay, sí, sí, dice totalmente pagada. ¡Qué emoción, Toñito! Toñito entró a su casa y le dijo a su papá y a su mamá, ¡mamá, papá, vengan y vean! ¿Qué creen? Que mi nota, mi deuda con el señor Ramírez está totalmente pagada. El señor Ramírez no me quiso decir quién fue el que pagó esa deuda. Agarró el papá de Toñito y le dijo, ¡qué bueno, Toñito! Espero que con esto hayas aprendido. Y Toñito dijo, sí, papá, yo he aprendido que tengo que asumir mis errores. Así que ahora voy a tener más cuidado, pero yo estoy muy emocionado. Vean y vean mi nota, ya dice totalmente pagada. Agarró el papá de Toñito y dijo, qué bueno, Toñito, me da mucho gusto. Así que platicando el papá de Toñito y su mamá estaban en la cocina y dijo la mamá, oye, ¿quién pagaría la deuda de Toñito? ¿Y qué cree? Que el papá de Toñito había sido aquella persona que le había pagado al señor Ramírez. El papá de Toñito vio el esfuerzo que Toñito estaba haciendo por pagar. Así que este señor, el papá de Toñito, quiso ayudar a su hijo y fue y pagó la deuda de su hijo. Así que qué emoción para Toñito, ahora sí podía ir al campamento. Bueno, ahora yo les voy a contar acerca de una deuda que ustedes y que yo teníamos que pagar. Una cuenta que teníamos que pagar, pero no podíamos, no había forma de hacerlo. Pero yo les voy a contar quién pagó esa deuda por nosotros.
una deuda muy, muy importante que ya está totalmente pagada. Así que yo les voy a contar. Y fíjense que cuando Jesús vino a la tierra, estuvo aquí en la tierra, estuvo con mucha gente. La Biblia dice que estuvo sanando enfermos. Estos son unos bastones. A mí me recuerdan las muletas del cojo, del que estaba cojo, a lo mejor también el bastón del cieguito, ¿verdad? Que allí andaba. También me puede recordar a los enfermos, al paralítico, resucitó muertos, a los leprosos, a mucha gente, el Señor sanó. Pero no nada más hizo eso, ¿qué creen que hizo también? El Señor le dio de comer a mucha gente, dice la Biblia, que le dio, a la Biblia dice dos ocasiones, que le dio de comer a mucha gente. Así que Dios, Jesús siempre mostraba amor para con toda la gente. También dice, hay una historia en la Biblia que nos cuenta, que dice que Jesús también bendecía a los niños. No crean que a Jesús se le acercaba a los niños y decía, ¡ay, no, no, me van a ensuciar! ¡No, no, esos niños son muy latosos! No, cuando los discípulos los quisieron alejar del Señor Jesús, el Señor Jesús les dijo, no, déjenlos que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que el Señor Jesús hizo muchas, pero muchas, muchas cosas buenas. Y no nada más las hizo para aquella gente en aquel tiempo. Aún en estos tiempos, el Señor sigue haciendo cosas buenas, nos sigue sanando, nos sigue dando de comer, nos sigue bendiciendo, nos sigue guardando. El Señor Jesús no nos ha abandonado. ¿Pero qué creen? Aparte de que el Señor Jesús hacía milagros, y hacía, había mucha gente que quería al Señor Jesús, también había gente que no lo quería. Había gente que querían, que siempre andaban viendo, ay, el Señor Jesús no se lavó las manos antes de comer. Ay, el Señor Jesús comió con pecadores, siempre andaban viendo. Pero también se acuerdan que hace 8 días nuestra hermana Eli nos contó de cuando el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que la gente cortaba ramas, ¿verdad? Dice la Biblia, que cortaba ramas, ¿para qué? Para cantar, ¡Hosana, Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Ay, había mucha gente, niños, ancianos! Había mucha gente que estaban muy contentos con lo que el Señor Jesús había hecho. Así que agarró el pueblo de ahí, de los judíos, y alababan al nombre del Señor. Pero, ¿qué creen? Como yo les decía, había también unos hombres que querían matar al Señor Jesús. Así que buscaban una u otra forma de hacerlos. Ellos buscaban y decían, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poder matar al Señor Jesús? Es que siempre está rodeado de gente. Y si nosotros agarramos y decimos que lo arrestamos o algo, la gente se nos va a aventar. ¿Cómo le haremos? ¿Cómo le haremos? Andaban viendo a ver qué era lo que a ellos iban a hacer. Así que agarraron y empezaron a pensar y a pensar. ¿Pero qué creen? Que uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 que andaba con Jesús, el que se llamaba Judas, Judas era muy ambicioso, le gustaba mucho el dinero y él andaba nada más viendo, a ver, a lo mejor ya hasta llegó a pensar, hoy les vamos a cobrar a los que vienen a que Jesús los sane, les vamos a cobrar, o la comida, él siempre andaba pensando en el dinero. Entonces un día Judas agarró y fue a ver a los sacerdotes, a todos los que querían matar a Jesús, y les dijo, yo sé que ustedes quieren matar al Señor. Así que yo les voy a ayudar. ¿Tú? Pero si tú eres uno de los que anda con ellos. Sí, yo les voy a ayudar a que puedan arrestar rápidamente a Jesús y lo puedan matar. Pero tú quieres algo a cambio. No nada más así, nos vas a ayudar. ¿Qué es lo que tú quieres? Judas, como era ambicioso, les dijo, quiero que me den 30 monedas de plata.
por 30 monedas de plata, yo les voy a ayudar a que arresten al Señor Jesús. Así que, pues en ese trato quedaron Judas y los sacerdotes. Pero dice la Biblia que a Jesús, Jesús ya sabía que Jesús, él había venido a eso, a morir por nuestros pecados. Así que un día, dice la Biblia, vamos a ponerla por aquí. Dice la Biblia que un día Jesús hizo la santa, dice la Biblia que fue la última cena, o sea, la santa cena. Agarró y les dijo, cenó con sus discípulos porque ellos iban a festejar la Pascua. Así que agarraron y empezaron a comer pan, bebieron vino y dice la Biblia que todos estaban muy contentos y ¡ay, Señor, te queremos mucho! Pero entre ellos estaba el discípulo Judas. Ahí estaba Judas junto con Jesús y dice la Biblia que estaban ahí todos. Pero Jesús ya se sentía tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque ya se iba a morir. Él sabía que ya había llegado su momento. Así que un día, ese día, en la noche, les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Me van a acompañar, vamos a ir a el Monte de los Olivos. Allá al Monte de los Olivos, hay un jardín que se llama Getsemaní. Vamos a ir al Monte de los Olivos. Cuando el Señor Jesús llegó al Monte de los Olivos, Él agarró y empezó a orar. El Señor Jesús empezó a orar y le decía en aquella oración a su Padre, Padre, ayúdame, me siento muy triste. Si es posible que ya no, yo no muera, yo ya no quiero morir, me siento muy mal, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es que el Señor Jesús estaba llorando. ¿Ustedes alguna vez se han sentido tristes? Y se siente muy feo, ¿verdad? Bueno, pues el Señor Jesús así se sentía. Así que Él empezó a orar y ya empezó a orar cuando de repente Él empezó a escuchar que venía mucha gente. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Venían gente con palos, con espadas. Venían todos. ¿Y qué creen? Que ellos venían a arrestar al Señor Jesús. Hijo, los discípulos estaban unos dormidos, estaban dormidos, dormidos. Así que el Señor Jesús se levantó y les dijo, mi tiempo ha llegado. Pónganse de pie. Empezaron a escuchar el ruido y todo, y a lo mejor escondieron a Jesús en medio de ellos, ¿verdad? A lo mejor se pusieron así, ¿qué quieren? Y querían pelear, pero el Señor Jesús no quiso eso. Así que se acuerdan de que les dije que Judas les dijo que él lo iba a entregar. Bueno, ¿qué creen? Que Judas se acercó y le dijo, oh maestro, maestro, y le dio un beso. Oh, maestro, salve, maestro. Y a lo mejor lo abrazó. Y el Señor Jesús se le quedó viendo. Los discípulos también se le quedaron viendo. Y dijeron, con un beso entregaste a Jesús. Judas les había dicho a los sacerdotes y a todos los que le habían pagado las 30 monedas de plata, que al que él le diera el beso, a ese tenían que arrestar. Así que arrestaron a Jesús. ¡Ay, qué triste, ¿verdad? Imagínense, agarraron al Señor Jesús, a lo mejor lo ataron de sus manos, dice la Biblia que le pegaron, lo golpearon muy fuerte y el Señor Jesús fue llevado ante un tribunal. Pero ese tribunal no era un tribunal justo, ese tribunal estaba a favor de los sacerdotes, de los escribas, de toda la gente mala que quería matar al Señor Jesús. Así que dice la Biblia que también le hicieron una corona.
y le dijeron, oh, aquí está tu corona de espinas. ¿Ustedes alguna vez se han picado con una espina de una flor o con una aguja o hasta con un palillo? Duele, ¿verdad? Imagínense, al Señor Jesús le hicieron una corona de muchas espinas. Se la pusieron en su cabeza. Imagínense, a la hora de que le metieron esa corona, le empezó a sangrar toda su cara. Dice la Biblia que lo golpearon con látigos, le jalaban su barba, le daban golpes en la cara. El Señor Jesús estaba sufriendo. ¿Por qué estaba sufriendo? Porque su Padre lo había mandado a morir por los pecados, a morir por los pecados tuyos y míos y de todo el mundo. Así que el Señor Jesús, muy obediente, agarró y pues dijo, bueno, pues si esa es la voluntad de mi Padre, yo lo voy a hacer. Así que aquella gente lo empezaron a golpear y todo, pero el Señor no dijo nada. El Señor calló y obedeció lo que Dios le había dicho. El Señor Jesús había sido el elegido para pagar la deuda, esa deuda que tú y yo teníamos que pagar, esa cuenta, ¿cuál cuenta? Por nuestros pecados, así digamos una mentira muy pequeña, así le hagamos gestos a la gente, le contestemos a mamá, que podemos apegarle a nuestros hermanos, o decir, ay, me encontré 5 pesos y me robaron, así sea un pecado muy pequeño, que tú digas, es un pecado muy pequeñito, no, ante los ojos de Dios, eso es pecado. Así que el Señor Jesús había venido a morir en la cruz por nuestros pecados. Y dice la Biblia que lo llevaron, fue llevado al monte de la calavera. Allá en aquel monte también dice llamado Gólgota. En aquel monte al Señor Jesús lo llevaron. Y lo hicieron que llevara una cruz muy pesada. Ya que estaba en aquella cruz, agarraron, estaba la cruz en el suelo, ¿y qué creen? Que unos clavos, no los clavos que nosotros tenemos para nuestros cuadros, no, unos clavos, yo lo veía, y eran unos clavos muy grandes. Imagínense que le clavaron unos clavos aquí en sus manos. Qué feo, ¿verdad? Si cuando yo les decía yo, si cuando nos picamos con un palillo, con un alfiler, una aguja, ¡ay, nos duele! Imagínense que les clavaran unos clavos. ¡Qué dolor tan fuerte! Pues al Señor Jesús le pusieron unos clavos, lo crucificaron en una cruz, le pusieron unos clavos, uno en cada uno de sus manos y otro en sus pies. También por ahí salía sangre, por todo su cuerpo salía sangre. Pero el Señor no decía nada, el Señor guardaba silencio. La Biblia dice que el Señor en aquel momento, ya que estaba en aquella cruz, ¿qué creen que dijo? Aún en medio de su dolor, aún en medio de que la gente gritaba, ¡mátenlo, mátenlo! ¿Qué creen que el Señor Jesús dijo en aquella cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, ustedes cuando a lo mejor su hermanito les pega, no le dicen, ay Dios, perdónala. No, ¿verdad? Muchas veces vamos y le jalamos el cabello, vamos y le damos una patada, porque nos da coraje, estamos enojados. El Señor Jesús no dijo nada, nada de eso. El Señor, al contrario, pidió perdón por todos los que estaban ahí. Le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que también estaban crucificados con el Señor Jesús unos ladrones. Estaban dos hombres crucificados con el Señor Jesús. Estaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos estaban siendo crucificados porque eran ladrones, eran personas malas. Pero el Señor Jesús no era persona mala. El Señor Jesús estaba ahí siendo crucificado por nuestro, así que por nuestra culpa, por salvarnos a nosotros. Entonces dice la Biblia que también, cuando ya el Señor Jesús estaba casi muriendo, la tierra tembló, hubo oscuridad. Dice la Biblia que fue más crucificado como a las 3 de la tarde, así que había sol, pero en aquel momento se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Imagínense, ¿verdad? Qué dolor tan fuerte sufrió el Señor. Pero fíjense que se me estaba olvidando algo. Aparte de ese discípulo que lo había negado,
lo había, perdón, entregado, hubo un discípulo que lo negó. Y ese discípulo fue Pedro. Pedro agarró y negó al Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en el concilio, ahí estaban diciendo, unos decían sí, crucifícalo, otros decían que no. Pedro estaba ahí cerca, escuchando todo, y llegaba la gente y decía, tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Sí, tú eres. Tres veces le preguntaron a Pedro si era un discípulo, y Pedro, ¿qué creen que dijo? Que no, que él no era uno de ellos, que él no lo conocía y que él no era amigo de él. ¿Y qué creen? Que cuando Pedro oyó que el gallo cantó, se acordó que el Señor Jesús le había dicho, Pedro, tres veces me vas a negar antes que el gallo cante. ¡Ay! Pedro lloró amargamente, lloró y dijo, Señor, perdóname por haberte negado. Pero Pedro tenía mucho miedo de que le pudieran hacer algo. Así que el Señor Jesús murió en aquella cruz por nuestros pecados. Murió por amor a ti y murió por amor a mí y murió por amor a toda la gente. Y dice la Biblia que después de que el Señor fue crucificado y todo, hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea, y fue ante la gente, ante el tribunal, a los que estaban encargados de aquellos que crucificaban, y fue y les dijo, ¿saben qué? Yo quiero que me puedan dar el cuerpo de Jesús. ¿Y para qué quieres tú el cuerpo de Jesús? Bueno, todos vamos a ser enterrados, así que yo quiero llevar a Jesús a la tumba. A las tumbas de antes era como en un hueco en una montaña, y ahora había una piedra grandota, que era la que rodaban y cubría la entrada de aquella tumba. Así que agarró Pedro, José de Arimatea, lo llevó, lo pidió, y junto con Nicodemo fueron y llevaron a Jesús a aquella tumba. Dice la Biblia que agarraron, lo envolvieron en sábanas. Ellos acostumbraban a ponerles especies aromáticas para que no oliera el cuerpo, y lo prepararon. Ya que lo habían preparado, lo llevaron, lo envolvieron y lo llevaron a aquella tumba. Estaban muy tristes, había mucha gente ahí llorando por la muerte del Señor Jesús. Así que lo llevaron y lo guardaron ahí. Rodaron la puerta, rodaron y rodaron aquella piedra, y los fariseos y los escribas dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que vayan unos soldados a cuidar la entrada de la tumba, porque en alguna ocasión Jesús dijo que él iba a resucitar al tercer día, y no vaya a ser que sus discípulos vengan a robarnos el cuerpo y van a decir, ¡ay, el Señor Jesús resucitó! Así que necesitamos que pongan unos soldados. Fueron, pusieron en aquella tumba la puerta, la rodaron la piedra y pusieron unos soldados ahí para que se quedaran ahí cuidando, para que no fueran los discípulos a robarse el cuerpo del Señor Jesús. Así que pasaron los días, y el domingo temprano, dice la Biblia, que bajó un ángel. Bajó un ángel a rodar aquella puerta, aquella roca. La Biblia dice que los soldados se quedaron atónitos porque era una luz muy resplandeciente y la tierra volvió a temblar. ¿A ustedes les ha dado miedo cuando empieza a temblar aquí? Sí, ¿verdad? A mí sí me da mucho miedo cuando se empieza a mover toda mi casa y que empieza a temblar. Imagínense los soldados en aquel momento. ¿Qué temblor tan fuerte habría sido? Y luego aparte ver la luz resplandeciente del ángel. Bueno, el ángel vino a rodar aquella puerta para que el Señor Jesús resucitara. Los soldados se quedaron atónitos, no sabían qué hacer, así que se fueron corriendo ante los escribas, ante los fariseos, y les contaron lo que había pasado. Los fariseos les dijeron, bueno, ¿saben qué? Les vamos a pagar, les vamos a dar un dinero, y ustedes no van a decir esto. Ustedes van a decir que vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Porque si no, imagínense, van a andar diciendo que Jesús resucitó. Así que los soldados sabían que eso estaba mal, pero ellos quisieron recibir el dinero antes de que los mataran. Mejor recibieron el dinero y fueron y se quedaron callados. Y bueno,
por un momento se quedaron callados, pero después la gente empezó a escuchar que la tumba de Jesús había sido abierta. Así que corrieron los soldados y empezaron a decir, sí, los discípulos se vinieron y se robaron el cuerpo, vinieron, nos amenazaron, rodaron la roca y se llevaron el cuerpo de Jesús. No, los discípulos estaban encerrados en una casa. Tenían mucho miedo porque decían, si salimos, nos van a matar como a Jesús. Así que el domingo temprano hubo unas mujeres que fueron y dijeron, nosotros vamos a ir a preparar a Jesús. Vamos a ir a cambiarle las sábanas, le vamos a quitar la venda de su cabeza, le vamos a poner otra vez especies aromáticas, todo eso vamos a ir. Entre ellas iba una mujer que se llamaba María Magdalena, pero ellas iban tristes, iban llorando, y entre lo que ellas iban platicando decían, oigan, pero somos puras mujeres, ¿quién nos va a mover esa roca? Esa roca tan pesada, le hubiéramos dicho a los discípulos que vinieran, a Pedro, a Juan, a Marcos, a alguien que nos viniera a ayudar. Ellas no sabían que estaban los soldados ahí, si no hubieran dicho, ¡ah, les decimos a los soldados! No, ellas iban tristes, iban llorando, cuando iban platicando eso. Cuando iban por el camino, alcanzaron a ver que la roca de la tumba había sido removida. ¡Miren, miren! ¡Vean! ¡Está movida aquella roca! ¿Qué pasaría? Entonces María Magdalena corrió, corrió, corrió y fue la primera que llegó a la tumba y sí, ciertamente vio que estaban las sábanas con las que estaba envuelto el Señor Jesús, estaban vacías. Así que se regresó y corrió hasta donde estaba hasta la casa donde estaban los discípulos y aquellas mujeres agarraron y ya entraron hasta donde estaba la tumba. Dijeron, vamos, corramos. Así que cuando ellas llegaron, que ya iban a entrar, se les apareció unos ángeles y agarraron y les dijeron, ¿a quién buscan? ¿No está aquí? Pues ha resucitado, el Señor Jesús no está aquí. Acuérdense de lo que Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Él no está aquí. Vengan y vean por sus propios ojos. Las mujeres entraron y empezaron a ver y dijeron, ay, no, no está. A lo mejor movieron la sábana y buscaron por todo ese lado y vieron que no estaba el Señor Jesús. María Magdalena, por su desesperación, a lo mejor su angustia, emoción, se corrió y ya no vio a los ángeles. Así que los ángeles les dijeron a las mujeres, vayan y díganles a sus discípulos que el Señor Jesús ha resucitado. Vayan y cuéntenles esta buena noticia. Díganles que ustedes vinieron, vieron y que el Señor Jesús no está aquí. En lo que ellas estaban ahí junto con los ángeles, María Magdalena llegó, tocó y tocó aquella puerta. ¡Ábranme, ábranme! Aquellos discípulos dijeron, ay, ahora vienen persiguiendo a María Magdalena. María Magdalena llegó toda agitada, a lo mejor nerviosa, llorando. No sabemos cómo estaba María, ¿verdad? Eso es lo que yo me imagino. Llegó y les dijo, ¿saben qué? Que han robado el cuerpo del Señor Jesús. María no sabía que había resucitado el Señor Jesús porque no se había quedado a oír el mensaje. De su desesperación, ella salió rápido y no vio a los ángeles. Así que les dijo, se han robado el cuerpo del Señor Jesús, se lo han robado. Pedro y Juan corrieron y corrieron, corrieron hasta la tumba. Cuando llegaron, se dieron cuenta que sí, el Señor Jesús no estaba en aquella tumba. Ya no estaba en aquella tumba. Al momento a lo mejor les dio nervios, les dio emoción, tristeza. ¿Y ahora quién se llevó el cuerpo del Señor Jesús? ¿Quién se lo llevaría? Así que se regresaron nuevamente a su casa. Y en lo que ellos se regresaban a su casa, María Magdalena dijo, ay no, yo estoy muy, muy, pero muy triste. Porque ¿quién se robaría el cuerpo de mi maestro? ¿Quién se robaría ese cuerpo? Y ella regresó otra vez a la tumba. Venía llorando y pensando, a ver, que a lo mejor por ahí estaba regado el cuerpo del Señor Jesús. ¿Pero qué cree? Que cuando ella estaba llorando, oyó una voz que le dijo, ¿por qué lloras? ¡Ay, porque se han robado el cuerpo de mi maestro! Se lo han robado y no sé quién se lo ha robado. Así que agarró y le dijo, María, no llores más. Ve y dile a mis discípulos
que yo he resucitado. Era el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba hablando con María. Así que María se quedó atónita y fue y les contó a los discípulos que el Señor Jesús había resucitado. Y ese mismo día en la noche, el Señor Jesús se les apareció a los discípulos. Estaban ellos encerrados, puertas, ventanas, todo estaba cerrado porque tenían miedo. Así que el Señor Jesús se les apareció. Estaban todos sentados en la mesa tristes cuando el Señor Jesús y les dijo, paz a vosotros. Imagínense, han de haber espantado todos porque el Señor Jesús así de repente se les apareció. Todos se quedaron asombrados de que el Señor Jesús estaba ahí con ellos. Y les dijo, vean mis manos, vean mis pies. Soy yo. Los discípulos estaban asombrados. Pero el Señor Jesús les dijo, denme algo de comer para que vean que sí soy yo. Ellos llegaron, le llevaron pan, le llevaron pescado y le dieron de comer al Señor Jesús. Así que Jesús les dijo, vayan y cuéntenle a la gente que yo he resucitado. Y con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestra deuda queda totalmente pagada. Ya el Señor Jesús murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Así que hay que darle gracias a Dios por ese sacrificio y por aquella resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Espero que les haya gustado esta historia, y esta historia la van a encontrar en todos los evangelios, pero también la pueden encontrar, yo la busqué en Mateo, en el capítulo 26, 27 y 28. Bueno, ahora vamos a darle gracias a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, ¿sí? Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora te damos muchas gracias por ese sacrificio que dio tu Hijo en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque con ese sacrificio nuestra deuda queda totalmente pagada. Te pedimos que nos ayudes a que cada día seamos mejores, que no desaprovechemos ese sacrificio que tú has hecho en aquella cruz. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos con nuestra hermana Miriam. Vamos a cantar otra alabanza. Chicos, el Señor resucitó. ¡Qué emoción! ¡Resucitó! Y en esta hora vamos a entonar un canto que dice, celebrad a Cristo, celebrad. ¿Por qué? Porque debemos de celebrarlo, porque Cristo resucitó. Él volvió a vivir. Él no está muerto. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón.
celebrarlo. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento hermoso, maravilloso, aún en nuestra vida. ¿Sí? Ahora vamos a entonar, perdón, aprendernos nuestro texto de memoria. Y dice: no está aquí, pues ha resucitado. ¿Quién dijo estas palabras? El ángel, cuando les estaba diciendo a las mujeres, ¿verdad? No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto lo vamos a encontrar en Mateo, ¿sí? Mateo 28, 6. Vamos a aprendérnoslo, ¿sí? Vamos a repetir tres veces cada parte, ¿sí? No está aquí, pues ha resucitado. Nuevamente, no está aquí, pues ha resucitado. La última vez, no está aquí, pues ha resucitado. Muy bien. Ahora la segunda parte, como dijo, venid, ved el lugar. Nuevamente, como dijo, venid, ved el lugar. Otra vez, como dijo, venid, ved el lugar. Nuevamente, como dijo, venid, ved el lugar. A ver, vamos a unir estas dos partes. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar. La última parte, donde fue puesto el Señor. Nuevamente, donde fue puesto el Señor. La última vez, donde fue puesto el Señor. Ahora sí, con todo y cita, sí, completo. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, 6. Muy bien, ahora vamos a checar, sí, con nuestra hermana Eli, cuál va a ser nuestro trabajo manual, y vamos a seguir repasando nuestro texto durante esta semana. Que Dios les bendiga, chicos. Así es, como la hermana Miriam nos enseñó el texto, ahora nosotros vamos a hacer nuestra manualidad para seguir repasándolo. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos círculos en una hoja, o de preferencia en cartulina, para que sea más fija o más firme. Dos círculos del tamaño que ustedes quieran, lo puedan hacer con un compás o con un platito. Y ya cuando tengan sus dos círculos, ¿qué vamos a hacer? Uno de ellos lo vamos a dividir en tres partes. En tres partes, ustedes más o menos le calculan, lo dividen en tres partes. El otro círculo le vamos a cortar un semicírculo. ¿Para qué? Para que al momento de unirlos y al darle vuelta se pueda ir viendo. Entonces, con las tijeras van a recortar el semicírculo, de tal modo que les quede algo así. Yo le puse un margen, ustedes lo pueden decorar como quieran, con plumones, con colores, crayolas. Y una vez que ya lo tenemos, miren, va a ir dando la vuelta y se va a ir viendo. ¿Qué vamos a hacer en este círculo de tres partes? Vamos a dibujar en un lado, miren, yo aquí lo tengo. Vamos a dibujar en una parte una como montañita donde fue crucificado el Señor Jesús, en Monte del Calvario, ¿verdad? Y yo dibujé tres cruces, que es el Señor Jesús donde murió y los dos ladrones, ¿verdad? Entonces eran tres cruces, para acordarnos que el Señor Jesús murió en una cruz, ¿verdad? Y una vez que ya hicimos en la otra parte del triángulo, vamos a dibujar un sepulcro, una tumbita como en esa época. Acuérdense que las personas las sepultaban en cuevas o adentro de las rocas. Y entonces yo dibujé una roca grande y en medio le hice el círculo porque era la tumba del Señor Jesús, ¿verdad? Y la piedra también la hice a un lado porque acuérdense que se movió la piedra, el ángel movió la piedra y la tumba quedó vacía. Bueno, este es en otra parte del triángulo. Y en la tercera yo le puse Jesús vive, pero ustedes pueden ponerle, no sé, Cristo vive, el Señor no está muerto, Jesucristo no está muerto, algo que hayan aprendido de la clase y alguna frase que ustedes identifiquen de que el Señor Jesús está vivo, que Él no está muerto. Entonces lo van a colorear como ustedes quieran. Acuérdense entonces tres partes y en cada parte van a dibujar la representación de esta semana. Y en este semicírculo vamos a poner nuestro texto de memoria que la hermana Miriam nos enseñó. Y ya cuando lo escriban, ya después le hacen un agujerito en medio y con un brochecito de estos latonados
Si no tienen, bueno, ustedes lo pueden hacer con un estambre o algo, ponerle un hilito de tal modo que se pueda dar vuelta o girar el círculo. Y entonces vamos a poner el broche y vamos a hacer esto. Entonces ya vamos a tener la representación aquí de lo que hizo el Señor Jesús, que aquí murió en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasó? Resucitó, ¿verdad? Y la tumba está vacía. Y bueno, y el Señor Jesús vive, o la frase que ustedes quieran poner, y la pueden decorar como quieran. Y aquí arriba va a estar su texto de memoria que aprendimos con la hermana Miriam. Así de sencillo es nuestra manualidad esta vez. Espero que muchos de ustedes la hagan, porque nos da gusto ver cómo muchos niños y niñas están mandando sus evidencias. Y bueno, pues entonces así les dejamos la manualidad de este día. Y nos la mandan a más tardar el viernes, ¿sale? Bueno, pues es todo, niñitos. Que Dios les bendiga. Bien, chicos. Bueno, hemos llegado al final de nuestra escuelita bíblica. Vamos a darle gracias a Dios. Pero antes quiero comentarles que ya está en la plataforma las actividades de la clase del día de hoy. Para que empiecen a contestarlas y no olviden de mandar sus evidencias. Y sigan compartiendo este video para que muchos niños, junto con sus papás, puedan aprender del Señor Jesús. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias a Dios, ¿sí? Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por habernos permitido un día más, Señor, de poderles compartir a los niños. Gracias te damos por la vida de cada una de las maestras, de cada uno de los hermanos que está detrás de cámaras. Ayúdanos, Señor, guárdanos en esta semana que va a empezar. Sé tú con nosotros en todo lo que vayamos a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, chicos, los esperamos primero Dios dentro de 8 días y ya ratito también para que se conecten al culto general. Que Dios les bendiga. Adiós.